Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy les traigo un vídeo de supervivientes, muy resumidito, muy pasable, muy digestivo. Vamos allá. Bien, sé que en mi último vídeo muchos no concordaron conmigo en las opiniones. Hay gente que ha sido muy educada y me parece correcto que no coincidas conmigo. Obviamente no tenemos que pensar todos iguales porque si no, qué coñazo de canal. Pero bueno, los que venís repartiendo insultos y, bueno, despropósitos varios, pues mira, yo me los paso por la bahía de Cádiz como una que decía, qué asco de maricón, que se pone todo ordinario. Hoy, señora, su comentario ha sido tan fino que lo voy a coger de guión para la nueva película de Sisi, no te jode. Bien, la Violeta está feliz de la vida. Y yo feliz de que ella esté feliz. ¿Por qué? Porque el programa está pensando en meter a Julen para sustituir a la Azúcar Moreno. ¡Qué poco, Violeta! ¡Qué poco te va a durar la felicidad cuando veas a Julen saltando del helicóptero y te obliguen a ir a la isla a recibirlo! Seguramente primero irá Malhumo para crear el mal rollo, la tensión, las chichas, la fantasía. Luego la Violeta amenazará con irse, que esto es una encerrona, que esto solo me lo hacen a mí, porque no se lo hacen a otro concursante. Ustedes ya saben, ¿no? Esta lleva un guión como el de Sofía Suezcun en su edición. Así que ya sabemos lo que va a pasar, pero queremos que pase, ¿a que sí? Bueno, mientras Sofía y Fabio... Uy, ¿ves? Sofía, es que me sale solo. Mientras Violeta y Fabio estaban viviendo su historia de amor, estaba la Pantoja revoloteando como la tetera de la Bella y la Bestia, cantando el Bella y Bestiación, pero a su manera. Yo, en mi opinión, si me preguntan, que tampoco me ha preguntado nadie, pero ya me pregunto yo porque para eso es mi canal, creo que esto es un amor de verano, en plan los primeros 3 minutos y medio de la película de Gris. Yo lo dejo ahí. ¿Qué pasa? Que este tipo de relaciones que empiezan así tan fuertes, sin conocerse, porque claro, está bien los flechazos a primera vista. El problema es que cuando convivas con esa persona y cuando descubras cómo es esa persona realmente, en el día a día, a lo mejor sales un poco escardadito. Me hizo gracia porque Chelo y Carlos, que se quejan de vagos de la otra isla, de no sé qué, les hacen el desayuno a Dakota, a Otto y a Lidia y encima les hacen una fuente de fruta que ya la quisiera yo que alguien me la hiciera a mí alguna vez y se levanta Otto y dice, qué raro, han cortado la fruta. Encima le cortan la fruta, se la sirven, que solo le falta a Chelo hacer... Está fresquita, mastica, mastica. Siempre tiene que haber una payasa en el circo y la carpa no era tan grande, entonces anoche habían pocos payasos en el debate y anoche le tocó el turno de ser la más payasa a Gaona, que va y le dice al padre Dakota, pues no me gustan las formas que tiene tu hija de hablarle a la gente mayor. Chica, ¿para qué te coño te crees que metimos a Dakota en este concurso? ¿Para que nos diera con un curso de aromaterapia? Esta señora de verdad, yo creo que vive en otro mundo, el aplauso fácil está muy guay, el populismo. ¿Qué decía Ilenia? Muy bien, tu hija no tiene buenas formas para hablar. Gaona, usted se hizo famosa por ser una ordinaria. Yo no digo nada, así que... Piquito será. Es que siempre habla el que menos... Igual que Oriana. Oriana hablando de cómo concursar en un reality. Doña Abandonos hablando de cómo concursar. Que abandonó Superviviente 3 días después porque habían bichos en el bosque. Bichos. Oh, en una isla desierta. Bueno, hicieron una encuesta para saber si creían que Carlos tenía razón en que Aned era la criada de Isabel Pantoja o una cosa así, y salió un 80 y pico% largo que sí. Entonces, ¿este señor va a acusar a todo el mundo de sirvienta? Pregunto. Porque sí, Aned, vasalla, bestiarra. Pero, ahora cada vez que alguien hable con Isabel Pantoja, ¿va a ser un fan o va a ser, yo qué sé, un criado? Es que no sé, si yo estoy de la isla y me apetece hablar con ella porque está ahí y es igual que yo, ahora me vas a acusar. Pero bueno, el público ha decidido que sí. Hicieron una prueba muy yo, muy cinematográfica para esto, para obtener recompensa. La verdad es que esta prueba la hubiera clavado, ¿eh? Bueno, los que están en mi canal fijo ya me conocen, saben que yo hubiera hecho... Hombre, yo entrevista con el vampiro hubiera hecho... No hubiera hecho esa mierda, pero bueno, da igual, no pasa nada. Charlie, la fábrica de chocolate a lo mejor me hubiera costado un poquito más, sinceramente. Y quería hablar de una cosa, hay recompensas, recompensitas y recompensasas. Porque no es lo mismo un chuletón de cordero, un plato de golosina, a un té con 2 galletas. Pues mira, chicos, si vas a poner una recompensa así, al menos 3 galletas por persona y 2 té, que es que tuvieron que compartirla un poco más y tienen que hacer así con las migas, el Carlos y la otra. Así que, señores de supervivientes, un poquito más de cualidad. Repartan más generosamente las recompensas, porque yo voy y digo, ¿qué les ha tocado? Y uno me dice, un perrito caliente, y a mí me ha tocado una galleta y un vaso de té.
y a lo mejor el té se lo va a comer el otro. Bueno, a todo esto y hablando de comida, la Panto pescó un lenguado así, que parecía mi felpudo de la entrada. No el de abajo, sino el de la entrada de la calle. Que por cierto, en el vídeo anterior me habéis dicho que fui muy duro con Isabel Pantoja, pero es que también... Pero a ver, lo he sido porque ella se ha puesto a decirle a Omar que quién se cree que si es Daddy Yankee o no sé qué. También critiqué duramente a Carlos cuando se puso a nombrar a la jurado delante de la Pantoja. Es esa situación. Lo que no podemos hacer es que porque nos guste la Panto, obviar las cosas, porque si no, esto nos convierte en palmero. ¿Ustedes entendéis el doble sentido de ay, vamos a obviar lo malo que hace esto? No, señor, aquí se dice lo bueno, lo regular y lo malo. Bueno, y volviendo a la sirenita, digo a Ned, que de sirenita me dicen que qué tiene, si parece la hermana fea de Úrsula, la de la sirenita 2, Morgana. Bueno, han salvado a Dakota, me siento muy orgulloso porque la Mónica estaba, ay mira, mira que no me han tirado, que no me han tirado, y luego vaya a hacer pam, y se va Mónica a tomar por saco. Luego viene el momento en el que Omar le contó a Carlos Lozano lo del edredoning de Chabelita con Asraf en Gran Hermano VIP y que se sintió humillado. Yo sinceramente creo que no deberías de sentirte humillado de nada, Omar, porque sabemos que tú le ponías los cuernos a Isa de aquí a Lima. No pasa nada, no eres mi pareja, no me tienes que dar explicaciones a mí. Pero es un poco hipocritilla, ¿no? El hecho de, Dios, cuánto daño me han hecho a mí. Y tú, pregunto. Pero bueno, que a lo que voy, que creo que el Omar es muy libre de hablar de lo que le dé la gana. Es un concursante más. Y no lo hemos metido en la isla para que nos cuente su carrera musical. Lo hemos metido para que largue de cantora y le haga la vida un poco mártir a la Pantoja. Es que parece que soy el único que lo ve. Bueno, luego Chelo, defendiendo a Isa Pantoja de Carlos, porque Carlos le estaba diciendo una serie de cosas de Isa Pantoja. Y Chelo, ay, la niña, no sé qué, que se la critica duramente. Ay, si hubiera sido un hombre no se le criticaría tanto. Eso está muy bien. Y lo comparto porque se ha dicho en este canal. Pero le digo una cosa, señora Chelo, eso de la niña, que yo creo que Chabelita tiene mi edad, no es por nada, y tiene un hijo en el mundo, no es por nada, la niña. Es que con la bobería esa de la niña, los niños, al final está la Dakota, el otro, sin hacer nada a la isla, y los otros luego los critican, pero es que son ustedes con la bobería de los niños. Que Carlos Lozano, de verdad, diciendo a la Lidia, vete a hacer caca, vete, estira, y digo, chiquillo, deja que la chiquilla haga lo que le dé la gana. Que, por cierto, yo he notado como feelings de Carlos hacia Lidia. De Lidia hacia Carlos no sé, porque era por la mañana y Carlos estaba muy espabilado porque él se despierta a las 5 de la mañana, pero ella se levanta a las 12 del mediodía como una buena señora. Y hablando de Omar, ¿alguien me explica el ligoteo con Mónica? A ver, que muchos dicen, vas estrategia de no sé qué, no. ¿Ustedes se olvidan? Muy rápido, hay vídeo en mi canal, supongo que antes o después de que el vídeo antes o el vídeo después de que echaran a Omar de la casa de Gran Hermano, donde Omar flirteaba descaradamente con Mónica. Lo tenéis ahí. A Omar siempre le ha caído en gracia Mónica. Que a ver, que la chiquilla nos podrá caer como el culo, las cosas como son. Que me pareció patético que la hermana sorteara una cena con ella y participaran 9 personas, y de las 9 personas 4 eran la misma que votaron varias veces. También lo digo, que me parece patético. Pero la chica guapa, las cosas como, no la veo fea. Además, Mónica ya no tiene 22 años y se mantiene bastante aceptable físicamente. Y Omar tampoco es feo. No sé, son adultos. Yo creo que no están haciendo daño a nadie. Porque leí en Twitter que dice, ay, mira a la Mónica fijándose en niñatos. Chica, Carlos Lozano estaban con Miriam Saavedra. Y a nadie le pareció raro. Bueno, sí, atacaron a Miriam porque decía que estaba con él por interés. ¿Interés de qué? Ni que fuera Jorge Javier Vázquez ahora, este señor se fue a Perú porque aquí no le daba trabajo ni Iberia. Y ahora que es a la inversa, ¡ah, qué feo! Va la Mónica que va a estar con el Omar. ¿Y qué? O sea, si quieren estar, mira, tampoco que vaya a ser una carpeta que me dé a mí la vida. Pero si quieren estar, ole ellos. Yo, piquito cerrado. Mientras la relación sea real, como no sea real, ahí empiezo yo a soltar veneno que me vuelvo loca. Y además que el niño se le nota enchochao. Le hizo un collar y todo, que a ver, el collar es una mierda. Pero es un detalle, al fin y al cabo, cuando Omar hace las cosas con amor, pues hay que agradecerlo, ¿no? Y no le vas a decir al chiquillo, mira, este collar se lo vas a dar a quien yo te diga. No, tienes que ser un poquito... Y ella, ¡ay, qué bonito! Aunque viendo el gusto que tenía Mónica para los salsillos, para los pendientes, para la ropa en HVIP, yo no sé yo si de verdad va a ser de su tipo, pero iba así. Y digo, Dios mío, es el collar de Úrsula, ya cada vez que es que la veo más... La veo más acertada, Mónica, como Úrsula. Bueno, Jonathan encendió a Omar y a Malumo, que muchos jiji, jaja, pero a la hora de la verdad sobreviviente, muy poquito, a encender el fuego, sin hablar, porque ya saben que él no puede, porque es concursante olvidado. Es decir, que lo han votado para que se largue. Y yo no lo entiendo. Yo a este niño le veo unas ganas, una energía para ser un buen superviviente. Me dejáis a Violeta por un carpeteo
Y este pobre niño que hubiera dado un concurso de 10, ¿me lo echáis por ser anónimo y por solo dedicarse a sobrevivir? Pregunta. Claro, mi Jonathan le ha dado un chungo, ¿eh? Y eso solo le da a la gente que de verdad está sufriendo superviviente. Ah, que en ese palacito, todo el sol dándole en la cabeza. Casi me lo mandan para el otro barrio. El chiquillo ya estaba ya como un poquito desfallecido. Claro, los días van pasando. Y el niño casi se nos queda para allá. Menos mal que el equipo se puso rapidito las pilas y nos lo atendieron. Y tenemos ya al Jonathan de siempre. Que se armó un batifurro en plató. Porque Jordi contó que la novia lo había dejado por redes sociales y todo el mundo... Y tuvo que llamar a la chica a desmentirlo, que por lo visto tiene como problemas con la familia. Que en la familia no quiere que sepan que Jonathan tiene novia, que no entiendo por qué. ¿Vas a vender la imagen ahora de que el chico es independiente o algo? ¿Qué más da que piense que tiene novia? Al contrario, mejor para eso. Su novia lo está apoyando desde afuera. A veces lo apoya la novia mejor que la propia familia. No es por nada. Pero bueno, que llamó, que es un malentendido, que no sé qué. Yo creo que la niña tuvo un arrebato después. A la mierda, Jonathan, porque ha discutido con su familia. Quería su momentito. Una relación un poco inmadura, pero bueno, no me la tengo que mamar yo, así que a mí me la repanfifla. Así que nada, esperemos que a Cristian le vaya mejor... Esperemos que a Jonathan le vayan mejor las cosas dentro de la isla y se pueda quedar. Y no tenga que ver el patifurro que se está formando fuera. Es que al final lo voy a llamar Cristian. Es que al final ya me veo. Bueno, luego hubo una trifulca entre Anet y Colate. Donde Colate usa un tono de voz elevado. También es el líder, yo recuerdo. Si no equivoco mal. Y Anet, pues no voy a ir ahora a coger almendras. Pues ahora no voy a hacer lo que tú me des la gana. Porque no sé qué. Anet, me pones muy nervioso. Yo a lo mejor yo puedo compartir contigo y que no te gusten las formas de Colate. Pero de verdad, me pone muy nervioso la gente como tú. La gente que... se toca la bandurria y además dice, ¿y qué? Me toco la bandurria, ¿y qué? Bueno, cuando te tocas la bandurria y afecta a todo el grupo, sí que pasa algo, querida. Que por cierto, no pasa nada en la isla de los señores porque Carlos y Chelo han decidido tomar ese papel. Pero lo han decidido ellos, no se los ha impuesto nadie. Y el Carlos encima les pone la barca en el agua para que se vayan de paseo. Es que yo la verdad que no estoy entendiendo qué está pasando. Carlos se quejaba de que la pantoja es las azúcar. No hacían nada y luego los niños se despiertan a las 12 del mediodía para irse a dar un paseo en canoa y les pone la canoa en el agua. Soy fan de este señor. Este señor es verdad que estaba desquiciadito con la pantoja al final y con la azúcar. Estaba ya harto de la caseta rociera. Este señor lo que quería era ser libre. ¡Freedom! Y yo creo que Carlos, entre ustedes y yo, tiene como ahí algún tipo de depresión de edad o algo, que se tiene que rodear de gente joven para sentirse guay. Ya han visto que con la gente más mayor, que tampoco gente mayor, a ver, gente mayor es alguien que tiene 90 años, se siente incómodo, se siente oprimido, se queja de ya cuando dijo Golía, viejilla, por ahí, ¿sabes? Y con la gente joven como que tiene otra dinámica, como que los cuida, cha. Y ya hemos visto que Chelo no es que fuera servicial con la Panto, es que servicial con Tocristo. Yo de verdad quiero un Chelo. Yo si voy a superviviente, yo quiero un Chelo, ¿eh? Y además, quiero que me tenga todas las mañanas mis zapatillas puestas y ni coco, ni agua de coco y con stevia. Ya por pedir que no quede la cosa. Bueno, la última encuesta de la noche decía que si Violeta y Malumo iban a durar mucho fuera de ahí. Y la gente dijo que nanay, un 80 y pico otra vez por ciento para arriba. Es que es lo que yo les digo, una relación tormentosa de esta de verano, un cumbre borrascosas, ¿no? De estos que terminen en plan como Ilenia y Antonio Tejado, que yo lo dije aquí en los vídeos y nadie me hizo caso. Pero miran ahora cómo están Antonio Tejado e Ilenia. Uf, Ilenia, qué pena, cariño, mira que se te dijo. Y tú, y hago lo que me da la gana, yo soy feminista, yo soy moderna de la vida, yo a mí, yo no soy populista, como todos los que me dicen lo que me están diciendo, y Antonio es un ser de luz. Pues ahí tienes tu ser de luz, espero que te haya iluminado lo suficientemente como las luces largas de un coche a un ciervo. Y que al final, estás estrellado. Pues bueno, señores, eso ha sido todo. No ha habido mucho más que rascar del debate, sinceramente. A lo mejor sí, pero no me ha nacido. Yo me he hecho mi guión, lo he cumplido a rajatabla y así ha salido el vídeo. Si les ha gustado, espero que se queden aquí porque saben que los vídeos que más me curro son los de los jueves. Eso nadie me lo puede quitar. Bueno, si estás aquí por Supervivientes, nos vemos el viernes. El vídeo se subirá un poquito más tarde de lo habitual. Esta vez intentaré subirlo el viernes propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque me ha salido un trabajillo de día suelto y me ha tocado ir los viernes. Es lo que hay. Y en cuanto a si estás aquí por mí, pues mañana mismo tienes otro vídeo. Así que quédate por aquí para que puedas ver mi siguiente vídeo.